Buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Life of Pi. Vamos a continuar donde lo dejamos, que nos quedamos justo a las puertas del boss de la zona de la exposición. Sí. Hey Alex, buenos días. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Ay, bueno, vamos al lío, vamos allá. O sea, nos quedamos, sí, en las puertas del boss y lo intenté una vez y me destrozó el culo. O sea que va a ser bastante complicado. Bueno, estoy aquí porque volví al hotel a mirar una cosa, pero bueno, ya está hecho. Uy. Vale. No sé si bajar la persiana un poco, se me ve bien. Ahora no se puede sentar. ¡Ah! ¡Qué malo! Voy a bajar un poquito la persiana. O sea, como ahora hace buen tiempo. Vale, la pava sigue ahí arriba, ¿no? Sí. A ver. Sí, sigue ahí, vale. Vale, llevaba electricidad y ácido. Creo que el ácido no le hacía gran cosa. Voy a probar con fuego. Aunque no va a hacer mucho. De todas formas, es que tengo tres, me falta uno para poder mejorarlo. La verdad es que creo que este boss va a ser bastante complicado, ¿eh? Yo creo que este... No sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Voy a quitar una cosa que me está... Ay, mejor. Vale. Uf, bueno, vamos allá. Fight to the followers of the truth. Tiene dos fases, este boss es excelente. Parece que le hace bastante. ¡Dios! ¿Cómo lo ha tirado? Friki, buenas tardes. Iba a decir tarde si por eso se me ha cruzado ahí la T. Guau, wow, y tanto que va a haber muerte, ya te lo digo yo. Que le hago el puta mierda, eh. Vale, o sea, le quitas la mitad y... Vale, mejor. Porque si tengo que bajarle la barra y que luego vuelva sabiendo que tiene doble fase este bicho. Venga, a doparse. O sea, que esta gente son resucitados. Es Bane. Sí, un poco. Y ahora puto. Esta batalla me recuerda a Elden Ring, al pavo del final casi, que hacía lo mismo, cuerpo a cuerpo. Bueno, ahora es cuando se complica. ¡Ahí va! Estoy muertísimo. ¡No, no más, por favor! Oye, los combos así no me molan, ¿eh?
Esparta. Tal cual. Ah, venga, va, no podía moverme. Oh, nada, muerto ya. No podía moverme, si no me puedo mover. Apaga y vámonos. Me falta. Es que si pudiera subir esta arma más 6, la de fuego. Necesito una luna creciente. Me falta una. Bueno, ahora que sé que la segunda fase es mitad de vida. No, quítale la vida y vuelve a salir. Como el rey de las marionetas o el arzobispo. Como que lo puedo llevar mejor. A lo mejor me renta ponerme piedras de deseos para que el espectro se cure la vida y mierdas así. Open your eyes. Gaze upon the new world. Estamos bien, ¿no? Pero necesito gastar piedra de deseos. ¡Ay! Las flores del árbol. Ah, bueno, claro, los frutos, quieres decir. ¡No! Tramposo, la patada me la da a mí. ¡Pero levántate! No, si sé lo que necesito, tengo que gastarme las monedas para comprar deseos del cubo, pero no sé si me renta. De hecho, ahora mismo creo que tenía uno. Puedo probar. A ver. Es que claro, este bicho pega fuerte, ¿eh? Si pudiera bloquearle todos los ataques, pero claro, o un gran porcentaje de ellos,
fight to the followers of the truth! El espectro antes de entrar en segunda fase. No hay una manera de contrarrestarlo una vez te coge. Que no gasta la piedra de que el espectro haga más daño, vamos, y la llego a gastar ahí. Sabía yo que no era buena idea. Que le da igual un poco con que le pegue, porque... No le hace nada, le estoy disparando con fuego y le da igual. Bueno, disparando, pegando. Open your eyes. Gaze upon the new world!
estaba el de 8 fatal. De momento he de decir que hay tres bosses aquí que son telita, ¿eh? El rey de las marionetas, este y el arzobispo son los tres que más me han gustado. ¡No! Llego ni a la segunda fase, ¿qué está pasando? Y encima me mata el espectro en la primera fase. No entiendo nada. Se supone que la mejor opción es pegarle sin cesar mientras el espectro le va pegando también. Pero es que ahora no le bajo ni la vida. Ya no sé ni qué arma ponerme.
your eyes. Gaze upon the new world. Me había olvidado lo del campo. De llegar a la segunda fase ahora. Sí, ahora he llegado, ¿sabes? Qué basura de haber llegado así. The new world belongs to us. Cuando hace eso... No. Vale, levanta. No lo tomes ahí. Vale, pensé que se iba a caer el móvil. Ah, no, sí que lo hace, pero... ¡Qué cabrón!
Levanta, no te quedes ahí. ¡Qué miedo! Joder, me quedo sin energía. Vaya, malgaste y vaya mierda. Uy, no se la gaste. Mierda, mierda, expuse yo solo. Nada. ¡Sí! ¡Guau, chaval, al filo! By being humble, I am evolved. A better man. ¿Eso? Ah, esa es la pava de antes, ¿no? ¿No es la pava de antes? Tiene el mismo pelo. ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba el malo de la de Pinocho? Victor. Geppetto's creations are truly marvelous. Ah, but where are my manners? My name is Simon Manus, a leader. I've known your father for a long time. Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind, but even he can't stop such a magnificent discovery. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring. Pues a mí me da asco lo que se ha convertido algunos. What do you suppose our cure has created here? You're short-sighted, just like your father. But you speak the truth as you see it, just like everyone else. We, on the other hand, are visionaries. We understand the petrification disease on a deeper level. The disease does not signify death. It's the process of a purified human who overcomes the petrification disease will gain a strengthened body and a mind free of life. The essence is ergo. Yes, the ergo. Our undertaking is to help others experience this purification through the ergo's power can do even more. In the hands of the awakened, its abilities are limitless. We already have the means to control that power. So while you wallow in a pathetic past, we step. You're welcome to come to the island and witness our triumph firsthand. Maybe the Saintess statue can help you. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can say that. Queda ahí. Me ha costado horrores, ¿eh? Y cada vez cuesta más recuperarle la poción. Hijos de puta. Vale, ya se han ido. Voy a...
Diría que la pava esta es la misma que está ahí con la armadura. Pero entonces tengo la sensación de que ya no va a estar ahí. Debería estar en el hotel. Ojalá la encontramos más adelante. Voy a ver si está. No, ya no está. O sea, ella quería matar a Víctor. Sí o sí. Ella quería matar a Víctor, sí o sí. O sea que es ella, o sea, estoy seguro. ¿Cuánta pasta me han dado? Ah, pues... bueno, antes de usar nada voy a cambiarlo porque aquí luego vienen las sorpresas. ¡No está! ¡No! ¡No está! ¡Buah! ¡Ah, mira! Pues está aquí ella. Estoy seguro de que es ella, la de la armadura. I'm afraid you saw my bad side at the Grand Exhibition. I was able to escape. I didn't mean to be ungrateful. I'm a soldier from outside Krat. They sent us in pairs to investigate. I don't think the puppets are the only things at play here. Can I? I get the puppets, but what are them? What is happening? I get the puppets. What is happening? No me fío de ella. At the house of it. I hear there is a new guest at the hotel. And that you... I just find saving people is its own reward. I certainly don't need the money. Even strangers. If we who live through times like this don't live the best lives we can, we dishonor... In a way, I envy the dead. Ha! And here I go again. Blah, 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 and who cares, huh? The Grand Covenant. You're not asking much, are you? Very well. Geppetto himself created it, and I... It's because we don't truly understand ergo. At least, that's my view. Sometimes ergo-driven puppets gain what we call awakened egos. Hence, the Grand Covenant. Humanity's safety net. But it did not so... The King of Puppets, how did he get around the Covenant, I wonder? However, it's a different story when a single puppet cracks the safety. Does the Grand Covenant break when there... Or did someone cause the frenzy after... If it's the former, the King of Puppets is the culprit. If it's the latter, the King of... I am but a simple, brilliant genius and a man about town. I do not... I always welcome... Will you do... for once, it's not difficult or dangerous. Just give this to Alidoro. I'd give it to him myself, but he's in the barren swamp now. He'll understand the significance of this gift. Guante de cuatro dedos. Felidoro. En la ciénaga. I know my way around a weapon. So you met Simon. I've been dreading. I should have told you about Simon earlier. He is the most dangerous man in Krat. He spreads may. Simon wants to evolve a new world in Krat. A horrible fear. That's why I woke you up. Find the Isle of Alchemists. Someone must know how. I will help as much as I can. Voy a cambiar la música. Siempre lo olvido, tío. Lady Antonia has heard about the Grand Exhibition. Her illness has worsened. Perhaps because... Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe the gold coin fruit is our last hope. I have heard about an alchemist who knows how to use that most... Please find a way to treat her. ¿Cómo? Si no sé. Ah, es verdad, tengo esto para comprar.
No entiendo lo del impulso químico, cómo funciona. I know my way. Para saber dónde se ha metido el de cabeza de jabalí. Vale, esto no lo uso. Claro, es que esto fue lo que pasó. Que se me subió y le di sin querer. Ay, hay que tener cuidado. Solo puedo un nivel. Pues capacidad 20. Whatever choice you make. I've always wondered why I'm a listener. Why this power came to me in this time and place. But now I understand. Or maybe it wanted someone to remember it. But the alchemists have tainted everything. The goal, like many of their creations, it's tragic, but useful. If they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree. Don't let the sacrifice of the alchemists' victims be in. Collect gold coin fruits, and let the Saintess statue inspire you to victory. Petrification disease, puppet frenzy, and carcass monsters. Ergo is the essence of life, made from the petrification disease. That's why puppets sometimes awaken their old selves. Simon coveted Ergo's power. And he noticed that the process Krat became a city of monsters and petrification disease. The king of puppets tried to stop Simon. Now, our only hope. O sea que el rey de las marionetas era bueno. At the house of a... People have no idea. Thanks for... Oh, tío, ¿dónde se ha metido el de la cabeza de jabalí ahora? Digo, a ver si estaba en el jardín. You don't remember much beyond Rosa Isabel Street, do you? Ask me about areas you want to know. Oh, ha cambiado. Ah, la Cine Gasteri todavía no ha llegado, vale. I knew the alchemists were up to something. Something more sinister than just a cure. Never trust an alchemist, I always say. This is tragic news, especially for Antonia. The barren swamp was originally vacant, useless land. It became a massive polluted groundwater, spawned strange creatures. And rumors whisper of rare treasure in a monster's...
un tesoro, ¿eh? Krat Central Station. Yes, it's where you... There used to be a workshop near the station. However, the puppet... Many of the puppets have moved on. But now, strange monsters lurk. Ah, ¿se puede volver ahora a la estación? People call them the alchemists of the isle. Their headquarters must be on an island across the sea. I remember tales of an underground dock in Krat. Vale, a ver. Quería ver si encontraba algo. No, no hay nada así. Pero entonces, si vuelvo a la gran estación ahora. Mira, ya que estoy, voy a coger del árbol. Voy a revisar una cosita. How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far, even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Are you sure? I can make a cure. I leave the choice to you. A longer but painful life. I'll make the cure if you give me one gold. Ahora tengo que hablar con este a ver qué me dice. Stalker, please. If you pick. A ver, restablece. Aumenta el aguante máximo. Restablece. Este me interesa. Aumenta la carga. No. Explota cuando el espectro recibe un impacto. Recibido por el espectro durante un cierto periodo de tiempo. Aumenta la resistencia de transferencia en el estado. Vale, este también me parece. The cure isn't exactly stable. Give it to the patient as soon as possible. Stalker. A ver, hay una cosa con tener frutos retirados. I might look urbane now, but I heard about a vendor who sells plant alchemy boosters. They might. Dice que se los lleve al árbol, pero ¿cómo los uso? Ah, mira. Vale. Y ha bajado el tiempo. I believed in you, and my belief has been rewarded. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her? I cannot make this choice. What would you choose? Pues no tengo ni idea. Como no está friki, se ha ido. A ver, no usaría el remedio, porque claro, no usarlo es que viva longeva pero duela. O usaría el remedio porque vamos a curarla, qué demonios. Yes. I suppose ignoring her pain. Thank you so much. I will administer the medicine. No matter what fate brings us, serving welcome to hotel. People have no thanks for.
A ver si... Oh, it's you. Come here. I've been in such a good mood all day. And you better not underestimate me just because I'm not as spry. Still, I haven't felt this happy in a while. Only kind people can give others this sort of happiness. People have no thanks for keeping. A ver. No, no va a funcionar. No matter what fate brings, serving welcome. No. No ha pasado nada. Supongo que algo pasará luego, pero... Dice que se puede volver a la estación de Krat, pero dudo mucho que haya algo ya para revisar, porque ya lo he revisado todo. No creo que haya nada nuevo aquí. En todo caso, si hay algo nuevo, será desde otro lugar. Nada, como imaginaba, no hay nada. Será desde otro sitio. A lo mejor volvemos a la estación central, pero de otro lugar. Desde otra perspectiva. No sé si he hecho bien en lo de Antonia. La verdad. Tengo mis sospechas. No, no dice nada, o sea... Peor es que el del jabalí se ha ido, tío. Pues nada, vamos a seguir con la historia, qué remedio, si es que tampoco puedo hacer más. ¿Podrá subir arriba donde estaba? No tiene pinta. The Isle of Alchemists. According to the guide, Vanini visited that place. It's something, I guess. Anda, otra vez estos. Qué pequeño es el gato. Ciao, Bello. It seems you and I share a strong. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight. His windows to the... The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure. And never what they promised. We can't rely... Please.
Don't make me beg. He needs this. Besides, for a... Please! The gold coin fruit is the only thing that helps. Please. The gold coin fruit is the only thing that helps. Can you spare any? We knew you were a troop. That's right. I liked you from the start, you know. Just out of feeding. If you felt... Ignore this one. When he gets excited or just feels happy. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying behind. I won't ever forget your kindness. Now go. Oh, pues mira. Suplicar y... ha valido la pena. I never forget. Quixotic. Wow! You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say? And... monsters. It is their secret island. A place hidden from the world. What about... there could still be a way. A dangerous but marvelous. My research, well, Pulcinella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the back. No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we... O sea, que tenemos que ir a la Ciénaga Estéril. Bueno, sí, había que ir, de todas formas. Mira, porque me han dado un gesto y el otro, pero vamos. Si no, no les ayudaba. En la partida siguiente que haga, no pienso ayudarle ni una sola vez. Donde que se busquen la vida. Aquí como que voy a ir de bueno. Hostia, ¿esta es la ciénaga? Parece un vertedero, chaval. A ver, aquí habrá marionetas. Digo yo. Unos guantes de regalo hechos por Eugene para Eliodoro. Curiosamente, solo tienen 4 dedos. Pero esto, no sé cómo... Dice que puedes conseguir discos mientras te encargas de las marionetas. Pero no entiendo cómo funciona. Chaval, ahora sí que es totalmente de surch esta parte. Guía de Vinil, mira, este número de la guía presentamos un lugar especial, pero no es que sea especial en el buen sentido. Huelga decir que traerá a algunas personas con un gusto algo peculiar. Pero si a usted le gusta la aventura y desea conocer todos los secretos, merecerá la pena. Vale. La ciénaga es donde se tiran las marionetas que ya nadie quiere, formada por pantanos y barrancos. No participo en el desarrollo urbano. Llegó a ser una mina de carbón, pero cayó en el olvido tras el descubrimiento del Ergo. Más tarde, los dueños avispados de alguna fábrica se usaron este lugar como vertedero. Y la ciénaga se convirtió en lo que es hoy, un sitio repleto de marionetas desechadas. Por suerte, ahora que la exposición está a la vuelta de la esquina, la ciudad ha anunciado que transformará la ciénaga en un parque, un rayito de esperanza, porque aquello es un infierno. ¿Qué tal si le echa un ojo antes que le metan la mano? Será un horror, pero es una experiencia que quiere vivir. 2,5 de 5. Curioso. Para quienes deseen ver la sombra de Krat, hay que llevar botas altas. Esta guía se ha logrado con el apoyo. A ver. Ha dicho que hay monstruos, entonces es que no sé si ponerme armas de fuego o la de ácido. This place is... Okay, there's no easy way to say this, but it's a puppet graveyard. Humans call it an illegal dumping site. The city tried to stop it, but eventually had much bigger concerns. If the Grand Exhibition's horrific solution spread this far too, it's just too terrible to think about. Oh, why am I thinking about it? Qué tontos Géminis a veces. Vale. Pues visto lo visto. Uy.
Buah, chaval, es que tendría que haber usado más. Ahora es la hostia. Mierda. Buah. Qué gusto. Mira, ya tengo... Bueno, no, ya tenía mejorada el arma. Cierto. Lo que necesito ahora es media luna. Ahora que tengo el hilo de marioneta al máximo, se nota. O sea, qué gustazo, chaval. En el sentido bueno, claro. Porque ahora... Es que además se me había olvidado por completo que tenía ese ataque. Ah, que esto es muerte. Lo podría haber usado contra el boss. Lo del agarre más antes, porque eso se me había olvidado. Y se ha notado bastante. Y bueno, esa muerte ha sido muy estúpida por mi parte, porque pensaba que era un camino alternativo, pero no esperaba que era todo lo contrario. No. Los ataques como esos los odio. Bueno, ya los 8000 de Ergo me dan bastante igual. Llegamos a este punto. Que esto no hubiese pasado si no hubiese hecho los gilipollas. Pero bueno, no pasa nada. Como he dicho, pensaba que era un atajo. Otra vez, muere. Que no tiene sentido esto. No tiene ningún sentido esto. O sea, ese ataque sin sentido. Diré que no sabía que estaba eso ahí. Joder, me lo he cargado a la primera sin problema. Y ahora no sé qué está pasando. ¿En serio? ¿Este pringao me está destrozando? Voy a tener que esperar a que me haga su ataque de mierda. Bloquear su ataque de mierda. Claro, hay que spamear más el ataque del hilo. Vale, moraleja, vamos a tirarse por ahí.
Sí, bueno, el daño físico me sube un 0,2, eso es basura. El daño de fuego se reduce, fulgor eléctrico sube, de ácido sube muy poquito. Bah, me quedo con el que tengo. Rentado. Joder, loco. Qué muertes más tontas, de verdad. Venga, otra vez a matar a la máquina esta. Vale. Esto es nuevo. Parece peor que el ácido. No es mi guarda. O sea, guarda. No es mi guardia, iba a decir. En plan, que se iba a suicidar y no me apetecía. ¡Coño! Tenía que ser justo en la zona en la que iba yo. Otro de esos no. ¡Otro de esos no! ¡Ay, sin cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! Lo oigo venir. Ya viene. No. ¡Báñate en corrupción, asqueroso! Joder, no lo he visto eso. Ah.
Tramposo. Por gordo. Me ha costado. Tengo que gastar todos mis recursos. En serio, los robots payasos estos. A ver, este era menos horrible que el anterior, porque el anterior se movía más, pero te metía la electrocución y lo quieras o no, se estaba notando. Esto se va a romper. ¿O no? No. Sé que no se inmutaba. ¿Ves? Sabía yo que se rompería. Ah, esta es la zona que he visto. No sé si es mejor bajar, pero necesito un Stargazer. A menos creo que el payaso no volverá. Uf. Subir es principal, tiene pinta.
Vale. Hombre, se habría cargado los estos, creo, pero por si acaso. Tenemos tres caminos, bueno, cuatro. Si nos ponemos a mirar, tenemos este, el de abajo, el de la derecha y el de la izquierda. Y ahí parece que me lleva. Ah, es la entrada. ¡Hostia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Ahora mismo no. Ya sé lo que va a ser. Me van a partir el culo. No, gracias. Vamos a bajar abajo y me enfrento a este. A ver cómo va la cosa. No, esto me va a quitar vida. A lo mejor no me tiro a saco. Merecía mucho la pena bajar. Pero al menos me he quitado eso. Voy a ver si encuentro algún Stargazer o algo, porque... A ver... ¡Ah, vale! Vale, 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 vale. Pues mira, mejor. Yo aquí reparando, claro, no había caído que esto conectaba con eso. Vale, pues ya está, ya voy como mucho más tranquilo. Y ahora de repente pilla velocidad. Recargado. Oh, buah, este es buenísimo. Este es muy útil, así que me voy a tener que quitar este. No es muy rápido. Es que si tuviera el cuarto amuleto. Porque claro, aumentarme los PS viene bien. Hasta cierto punto.
Ya está, toma por culo. Tampoco me va a aumentar mucho la vida. No hay mucha diferencia. The terms of the bargain, almost intolerable. Well, it's not like I care about those hotel people anyway. But there are limits. How do you do? It's quite odd. Oh, don't pretend surprised that I got here before you. After all, I can elude the... In fairness, I do benefit from your prowess as well. I shall tell you something. They say a terrible monster lives on the cliff at the end of the swamp. It behaves like a crow, gathering... I have absconded with treasures from its lair. Rare parts and weapons worthy of a hero. That catch your interest? If you're a worthy hunter, and it is worthy prey. Show that... You're a worthy hunter. What's this? A gift for a rescuer. From a technician girl. I don't remember. I've saved so many of the common... Anyway, thank... Oh. Oh, dear. My God, I never did like that girl. She's just like him. I thought you had better taste than this. How disappointing. Get these rags out of my sight. You're a worthy hunter, and it is... Madre mía. Helada. ¿Mete hielo? ¿Y qué hace esto? Aumenta temporalmente el daño de físico tras un ataque fructífero. ¡Dios! ¡Qué espadón, chaval! No me gusta. Súper lento de cojones. Mola que te cagas, pero súper lento de que flipas. Al menos ahora ya sé dónde se ha metido. Que bueno, tampoco es que me caiga bien. Si no fuera porque me vende las... Me da las armas que necesito. Que lo he visto, pero no me da tiempo a esquivar. Sí que se notaba lo de los peces, porque tenía un pelín, pero tampoco. Vale, a ver. Tenemos por ahí, que me da que es lo mismo que esto, que está cerrado. ¿Y otro policía de esos? No. Y otra torre rara y... Madre mía, esto es un páramo. ¡Coño! Ah, tiene la cabeza al revés. Joder. Bueno, ya estaban tardando en lanzarme un cañonazo. Tía, qué miedo. Qué bien. Toma. Buah.
aquí. Ah, vale, ya sé dónde es. Más caminos. Stargazer. Wow, so they do exist. Other puppets like me, not bound by the crap. I thought I was forever alone with monsters, humans, puppets. They all, if I learn how to feel, would that be possible? Hello, my only friend. Joyful heart. It's good to feel alive. Hello, my only friend. Pobrecillo, podremos enseñarle algo más. Si uso un gesto, es que claro. Para usar los gestos, no funciona. Mofarse, no creo. Rememorar. Tampoco funciona. Bueno, da igual. No voy a ir por ahí, vamos a seguir por el otro lado. Porque si aquí hay un Stargazer, eso quiere decir que lo de arriba es secundario. Bueno, lo voy a dejar aquí un momento, voy al baño. Voy a aprovechar.
Vale. Vamos a seguir. Alejo. Bueno, creo que esto está bien. La cámara sí, más o menos. Sí. Ahí está bien. Vale, a ver. Yo creo que esto es camino secundario. Toda esta zona de aquí debería serlo, vamos. ¿Qué ha pasado ahí? Pero sabía yo que algo así pasaría. Hello, my only friend. Oh, pero ¿será que tengo que hablar con Gepetto? Bueno, ahora miraré lo del Stargazer. Hostia, que tengo que enfrentarme a este. Pensaba que estos no volvían. Qué rayo de bichos. ¡Falso! Lo sabía, no me iban a dejar. Bueno, menuda fiesta. Toma, pesado. Jaja, pringao, jódete. Ahí te quedas. ¿No puedo dispararlo? Lo puedo romper, pero no lo puedo usar. Ah.
Hacha, hoja. ¡Oh, Dios! La gordura máxima, chaval. Buah, chaval. Quien pegue con esto. El monstruo verde es más listo de lo que crees. Le gusta coleccionar cuerpos de marionetas. ¿Pero para qué? No voy a ir al hotel. Si es que necesito bastante más, Ergo. Si no... Lo que sí quiero revisar es a ver si hay algo en el hotel nuevo. ¡Ah! Mira. Y de pongo paso la... De pongo... O sea, de paso pongo... De pongo paso. La canción que necesito escuchar, a ver qué tal es. Pues mira, ahora sí que podría subir de nivel. Sí que hay canciones, ¿eh? Esta dura menos de las otras, entre comillas. No matter what serving welcome. De momento empieza bien la canción. Hey, about my request last. Even the union's advancement test didn't make me this nervous. Did the gloves make Alido? Se enfadó, dijo que los guantes eran una basura. What? His fingers are fine? And no, I'm not being precious about my work. When the workshop tower collapsed, the hound lost a finger saving me. Something to puzzle over. In any case, thanks. Pues porque no es el verdadero, ¿ves? Por eso decir la verdad a veces. La canción está bonita, sí. You have a moment to... I know I sound obsessed, but... When the workshop tower collapsed, we could have starved to death trapped under the rubble. If it wasn't for Ali Doro's sac- I don't want to think about it. That's why it's so puzzling. Could you find out more about Ali Doro for me? If I called it surveillance. But in any case, we need to watch out. I know my way around a way. Vale. Ah, mira, es verdad. Puedo mejorar. Esta es la que más uso, podría haberla mejorado. Pues la canción está bonita. Esta me recuerda un poco a Metal Gear y no sé por qué. Solo puedo un nivel. Por eso no quería. Venga, va, digo. Vitalidad. No sé, yo por si acaso siempre me acerco al este para ver si hay que escucharlo. Algo está susurrando.
Vaya, se ha quitado la canción y ahora se ha quedado ahí pillado. Vale, igual. Voy a ver si Gepetto tiene algo que decir. Que lo dudo, porque no había nada en el este. Vale. You don't remember. Ask me about it. Nada. Voy a ir aquí a ver si puedo hablar con el pavo este, que es un mentiroso, está claro que no. Entonces, la fábrica, ¿dónde es eso de la fábrica? Si hubiese dicho lo de la fábrica en ese momento, ¿qué hubiese pasado? Ay, la verdad es que me gustaría ver una guía de NPCs para ver qué pasa con cada situación y qué es lo recomendable. You're a worthy hunter, and it... Vale, pues nada, vámonos. Será para más adelante. Anda, mira, otra de estas. Y otro cañón. Me cago en la leche. ¡Hostia! Enfrentar a ellas. No con el cañón tocando los huevos, la verdad. Entre comillas es viable porque le va quitando vida. Futuro atajo seguro.
jodido, ¿eh? Claro, la corrupción me estaba quitando vida, no me había dado cuenta. Ay. No, si es que con el cañón jodiendo la marrana no se puede hacer nada. Encima las mariposas... Cuando se acumula, se produce una... cuando se activa, los pesos de forma continua. Pero este quita la... elimina calentamiento, choque de presión y corrupción. Ah, pues sí. Dos ahí pegando. Acá a ver qué hay. Mira, para Benigni. ¿Cómo corre?
Era de esperar. Bueno, al menos he matado a una mariposa. Es que tengo que ir así. Tengo que ir matándolas poco a poco porque no veas. A ver, no sé si a la izquierda del todo había otro camino. Bueno, no me he fijado. Pero es posible. Aquí, aparte del cañón, las marionetas chiquitinas, esas que te persiguen. Si a eso le añaden las mariposas. Mírala, está allí. ¡No! Se fue. Vale, ahora ya sé que se va para allá. Tío, ahí está. Es que no las veo. Joder, loco. Malditas mariposas. Nota sujeto de pruebas. Informe de estado. El caso más fructífero de los experimentos sobre la inyección. Han fallecido tres pacientes aquejándose de la petroquinosis que recibieron la inyección del elixir. Hasta su muerte, sufrieron una necrosis dolorosísima y desgarraron sus cutáneos, ataques, convulsiones y una metástasis cristalina. Mutaciones se convirtieron en carcasas. Ha logrado contener los efectos secundarios de la nutrición y lleva 56 horas estable. Las personas con las que se ceba esta enfermedad sufren amnesia disociativa, convulsiones, impulsos agresivos. Confirmo la gran efectividad de la propuesta de la orden de tomar como muestra a un acechador con capacidades físicas probadas. Se estima que la muestra extraída contribuirá al desarrollo del elixir en el siguiente paso. La hermana Adriana, que recibirá el próximo bautismo, quizá logre cumplir los deseos. Ah, this must be quite an urgent patient to seek out my humble abode. You are still breathing. I must treat you quickly. Trust me, it's better this way. Ah, genial. No vital signs. You must be dead. I'll dispose of you properly. Me cago en mi estampa. My judgment as a doctor. All should end while they're still humans. Ah.
In my judgment as a doctor, all should end while they're still humans. Assessment. After all ahora lo que faltaba, un tío loco. No es difícil, pero claro, se pone muy rebelde. Si me pongo el mismo atuendo que él, ¿dirá algo? Qué raro, ¿verdad? O sea, este atuendo lo conseguimos en el este y ahora de repente. Químico estabilizado, eso es nuevo. Acelera el crecimiento de los frutos, pero como mejor, parece. No vital signs. You must be dead. I'll dispose of you properly. Pues no sirve de nada. Ah, mierda. What was her name? I don't recall. Judgment as a doctor. All should end while they're still humans. What was her name? I don't recall. Huh.
remember now. My Adelina. No soy el número 890. Nombre valioso, olvidado. Ya está. ¿Me da nada más? Buah, qué cosa más fea de atún de cabeza. Vale, pues está claro cuál es la opción principal, pero voy a intentar destruir las mariposas. Pero no aparece la mariposa, no lo entiendo. Está por este lado. Mírala, estaba allí. Qué asco de mariposas. Vendré y me las cargaré a todas, sin duda. Se han hecho con el puesto. Cuidado con las rocas al entrar el barranco. ¡Hostias! ¡Menuda cantera! No, pues tengo que limpiar la zona. Voy a ver, creo que había otra mariposa más. Voy a intentar matarla. ¡Hola! Bueno, eso no esperaba que me diera. Dios.
Es que no sé a dónde se va la mariposa, que es lo peor de todo. Cojo una dirección que no sé cuál es. Bueno, al menos una ya no va a volver a aparecer. Cago en todo. ¿Por qué tenía que aparecer esta cosa? Ya está, una menos. Bien. Y es que he intentado evitar a la marioneta y ha aparecido la marioneta. Es que me manda huevos. Venga, otra menos. La verdad es que el cañón no ayuda, ¿eh? Uf. Terrible. Perfecto. Esta zona me está poniendo malo. Al final no sé si la de la derecha la he roto. Creo que sí la he roto. Alguna que otra arma ya puedo subir, la verdad. No debería haberme dado eso, pero bueno. Con esto es la única manera que tengo de matar a las mariposas de manera rápida. Es que lo sabía. Pero ¿por qué la explosión no le ha hecho daño? Joder, tío, puto cañón de mierda. Qué jodienda.
Ya está. Voy a revisar si queda alguna más. Diría que no queda ninguna. Casa. Eso es todo bien. No, de hecho, bueno, espérate, vamos a esconder. Me voy a ir al hotel para ver si puedo mejorar algo. Pero, uff, me ha costado. Me he podido limpiar la zona entera. Ah, es verdad. Benigni. Benigni, en la tienda de Pulcina. At the house of Benigni. Master Benigni's collection box. Patrons of prestige can always count on seeing a bit more than the average customer. At the house of Benigni. Aumenta temporalmente el ataque de aturdimiento del arma. Aumenta temporalmente la tasa de crítico. Empuñadera de taladro de pistola. Avance más 4. Aumenta la cantidad máxima de PS. Aguante y legión. ¡Oh! Esta es buena. Sí, señor. Buah, me olvido de subir de nivel. Voy a comprar todo esto. Y esto también lo quiero. Ah, bueno, de avance. Ah, no, sí, avance. Sí, sí, sí. Ya me he quedado pobre otra vez. Vale, a ver. Pues... sí, porque el de regeneración de vida no sirve de nada. Y prefiero ir así. Este de reducción de contundente y perforante, pero me baja la reducción de cortante. Y este me lo sube todo, o sea que es el bueno.
Salvo el peso, claro. No me llega. Y me interesa subir este ahora. Me he quedado pobrísimo. I get the puppet. What is it? No puedo hacer nada más. Ni puedo mejorar. Bueno, puedo mirar el arma nueva a ver qué tal es. Mira este. Curioso, pero no me gusta. Bueno, me puedo poner los cuarzos, es verdad. Voy a poner música. Este. Por cambiar. Que siempre pongo la misma de fascinación. Y esta me ha gustado también bastante. Vale, veamos. Me está subiendo aumentar la cantidad de ranuras. ¿Qué más tenía? Aumenta el uso máximo de piedras. Es que este rompe la postura del enemigo tras un bloqueo perfecto. Este es muy bueno. Reestablece algo de guardia como PS tras un bloqueo perfecto. Potencia la resistencia a la actualización. Carga automáticamente las células de pulso cuando están descargadas. Uff. Uff. Esta es muy buena, las dos. ¡Cago en la leche! Y no puedo poner otra de aquí. ¡Cago en! Bueno, ¿qué más tenemos? Carga cierta cantidad de legión. Potencia la carga de fábula. Tras ejecutar un ataque de letales. Reduce el consumo de la legión. De los brazos de legión con pocos PS. Ah, vale, ahora entiendo lo de la legión. Lo que es. La cantidad de legión de los... Ahora caigo, ¿sabes? Claro. Reduce el consumo de legión. Este está muy bien, pero con pocos PS no. Establece la unidad, no usar piedras, nada. ¿Y de ataque? Reduce la recuperación natural tras... Reduce la cantidad de PS que recupera el enemigo de forma natural al atacarlo con un arma. Esa está muy buena. Potencia el ataque de un arma con la célula de pulso descargada. Reduce el consumo y potencia el ataque de las artes. Y en cuanto pueda me pondré otra cosa más y luego aquí. Por fin, 9 pociones. Esta música me gusta mucho, ¿eh? Muy bonita. Perfecto, pues ahora... vamos a continuar. Voy a meterme en la cantera esa, lo que pueda y el tiempo que pueda. Bueno,
voy a farmear más bien para mejorar el cuchillo y ponerle más avance. Que no le puse avance, le quiero subir el fuego para hacer más daño a los bichos. Más limpio, ¿no? Va a llegar para subir el arma y el este. Necesito como 2000. O puedo ir hasta el siguiente Stargazer, que es otra opción. Bastante curiosas. No me jodas. No merecía mucho la pena coger esto. ¿Y eso? Vale, aquí tenemos un atajo. Escaleras que podemos tirar. Volvemos a subir. No hay nada, vale. Caída libre y muerte, nada. No sé cómo demonios llegar ahí, supongo que por el otro lado. A lo mejor se puede saltar, no lo sé, no me arriesgo. Prefiero ir bajando poco a poco. Que no me la quiero jugar. ¿Qué cojones? ¿Cómo coño coges lo de ahí? ¡Uh! No, en serio, ¿cómo demonios coges eso? Es que lo estoy intentando ver y no hay manera. Uy, le he visto el interior a Pinocho. Mal rollo. No hay manera, es que te trabas ahí. ¿Cómo lo coges? ¿Es un salto de fe aquí o algo que se me está escapando? ¿O cómo va? No, es que no se puede. Me voy al hotel. Voy a mejorar eso. Lo dejo por imposible el coger ese objeto, ¿eh? Lo único que se me ocurre es saltar y cogerlo en el aire, muriendo, pero lo veo muy rebuscado porque creo que eso no se puede hacer.
I know my way. Claro, intento llevarlas todas ahí más o menos. Y luna llena del pacto. Pero entonces le puse una de técnica, no entiendo. Nah, sí está bien, no voy a toquetear. Vale, pues nada, hemos subido el arma más 7, le he subido más el avance. Ahora es, mete más fuego. Aún así, no sé yo si esta arma es muy útil. O sea, es útil, pero es que estos bichos parece que aguantan más cada vez. Esto ya lo puedo quitar. Ya está. Sigo muy rayado con lo del objeto de aquí abajo. Es como que... Ah, espérate, a ver si es que no hay un objeto como tal, sino que es el bicho ese que se ha caído y ha muerto. Efectivamente, ya decía yo, era imposible llegar ahí. Vale, ya está. Sí que hago algo más de daño. No es significativamente, pero sí que se nota. Coño. Explosivos esos ahí, joder. Mala cosa, ¿eh? Vale, voy a revisar, pero creo que lo tengo todo. O sea, bueno, me falta un objeto ahí que... ¿Qué? No me había fijado en eso. Y esta vez no creo que sea un objeto de esos que se ha caído por casualidad. Pero qué troll es este juego. Pero qué troll con la madera de los cojones es este juego. O sea, es increíble que me hayan hecho semejante jugada. Como no sé cómo volver... ¡Hala! No me la juego, o sea, no me la voy a jugar. Ay,
Vale, hay que abrir la escalera esta, ok. Claro, por eso el atajo es aquí. De todas formas, hay muchos objetos que están en sitios que es como, en serio, no hacía falta para esto... ¡Lo sabía! La mariposa ya sé dónde va a estar, mírala. ¡No le ha quitado vida! Maldita sea. Mariposas están hechas para joder, ¿eh? ¡Coño! Y el alma detrás. ¡Hostia! Increíble. Claro, yo pensaba que venía de ahí. No, es que hace así, boom, no me lo esperaba. Increíble, les quito más con esto. Pero... ¡No! ¡Oh! Bueno, pues... ¡Sayonara, baby! ¡Hala! A la mariposa la he matado, ya me quito un peso encima, así que... Hostia, pues luna creciente está muy bien.
todas formas, los creadores de este juego poniendo mariposas y objetos son muy trolls. Me cago en sus muertos. Ah, he caído abajo, lol. Escalera, qué bien. Aunque me ha faltado un sitio por investigar. Joder. Gancho, la verdad es que el gancho es la caña, Mejorado al máximo, obviamente. Me ha faltado un sitio por investigar. Por lo que, o una de dos, o esto es secundario, que no creo. La torre está allí y tal. Estaba en llamas, no. El fuego la mató. Hoja de lanza larga de ciudad. A ver. Qué cosa más fea. Horrible. Buah, ni de coña. Que tiene que estar bien como lanza porque mantiene mucho la distancia, pero. Eso. ¡Wow! Perfecto, ya lo que faltaba, otra cosa nueva. ¡Uf! Bueno, vamos a dejarlo aquí ya. Yo creo que esta tarde seguiré. Bueno, voy a ver, voy a hacer una cosa. Antes de nada. Esto es camino principal, entonces me he tenido que saltar algo. Esa es mi teoría, de todas formas. Ya. Para ese bicho, la lanza de ácido viene muy bien, sin duda.
¿Ves? Me he dejado ahí uno. Esto quiere decir que me ha tirado por culpa de la mariposa. Wow. Tampoco era gran cosa lo que había aquí. O sea que sí o sí había que bajar aquí de todas formas. Vale, vale, ya está. Salgo de dudas. Pues nada, ya tenemos el camino abierto. He perdido mucho tiempo también, se diga, en la ciénaga de los cojones. Pero bueno, lo dejamos aquí. Está bastante bien. No he subido casi de nivel. O sea, no he subido nada. Eso sí, unas horas de juego flipantes. Bueno, pues hasta aquí el directo de esta mañana. Si puedo grabar esta tarde. Y nada, nos vemos. Hasta luego.